amores. Siempre fui un hombre bragado y de todo respetado. Nací un año 35, un día 18 de marzo. Pero su vida cambió cuando era un adolescente, porque tuvo que matar por defender a su gente y por golpear a su padre. A otro cobarde dio muerte. También por pleitos de tierras y por muerte de ganado tuvo que enfrentar caciques con su pistola en la mano. Siempre ganaba los pleitos, pues Dios lo andaba cuidando. En el pueblo Tlacomulco, Leopoldo andaba tomando, cuando llegó un comandante y policías a su mando. Leopoldo sacó pistola, no pudieron desarmarlo. Pero pasaron los años, el diablo se hizo presente. En Santa Lucía, Jalisco, le tocó la mala suerte, pues llegaron tres cobardes a asesinarlo vilmente. Y hasta Tezistán, Jalisco, mi viejo, para la familia Álvarez Flores, oiga. Estaba en su negocio cuando llegó Salvador. Este le tiró un balazo, pero a su hija le dio. Leopoldo se defendía y en la frente le pegó. También le disparó a Pablo, que ahí bien muerto quedó. Pero no pudo hacer nada, Pancho alias le madrugó. Le disparó por la espalda y también al Puma hirió. Abel, hijo de Leopoldo, levantó a su padre herido, lo subió a su camioneta. No llegó vivo el cerrito. Fue en un 20 de diciembre del 92, testigo. Hoy que han pasado los años, aún lo siguen recordando. Sus hijos y sus hermanos hoy se viven lamentando por culpa de unos cobardes. Allí han perdido a su hermano.